El día de hoy un video cortito, pero para que vean ustedes, ¿se imaginan ustedes a un expresidente de México siendo conmemorado en alguna, en el centro de alguna ciudad tan importante como Chicago? Pues lo tenemos y es nada más y nada menos que Benito Juárez, para que se den una idea, en la Plaza de las Américas, en el centro de Chicago. Y bueno, amigos, parte de lo que comenta el monumento a Benito Juárez dice: Benito Juárez nació en 1806, murió en 1872, y él fue uno de los primeros presidentes indígenas de México. Dice que Juárez siempre estuvo comprometido con los derechos de la nación, de los indígenas, de la población indígena, y fue conocido como uno de los que construyó el México moderno, un India zapoteco. Dice que Juárez ha sido llamado el Lincoln de México por el gran apoyo que dio a los derechos de los ideales de la gente. Bueno, los que somos de México, creo que las opiniones están muy, muy divididas respecto de si fue o no gran presidente de México. Sin embargo, que es uno de los que más se recuerdan, se conmemoran en la historia de México, sin duda alguna, Entonces, Benito Juárez siendo conmemorado permanentemente con una estatua en el centro de la ciudad de Chicago, es un dato interesante que la comunidad mexicana y Latinoamérica deben de tener en cuenta.